sí. I'm going to test you on it. Bueno, pues está, se supone que está saliendo Alcey de ahí y el Antonio ha ido para allá intentando, mira, saludando. Mira. Y yo no me voy a ir para allá porque soy muy bajito y no voy a venir un carajo. Y ya está, ya entraba y ahí está el Antonio. O sea que da igual. Chicos, final del concierto, ya estamos en el hotel, han pasado varias horas. Bueno, como estáis viendo, esta camiseta me la acabo de comprar, me la he comprado allí. Está chulísima porque por aquí, por la manga, pues tiene como las ciudades donde ha sido la gira. Aquí, pues el nombre del disco y por detrás una imagen del disco. Bueno, impresiones. ¿Quién empieza? Soy tú, que el protagonista aquí. El concierto me ha encantado. No me esperaba nada, sí ha durado como una hora y media o casi dos, a dos no ha llegado. Ha tocado todas las canciones del álbum, bueno, casi todas, porque por ejemplo la última, la de Hopeless, pues esperaba que la tocase, pero no, que la cantase. Y de aquí, de su antiguo, también ha tocado unas cuantas, como por ejemplo el de Gasoline, el de Colors y el de Strangers junto con otro. Y de su primer EP, el cual no tengo, pues también ha cantado una o dos. Y la puesta en escena para mí ha sido bestial, la gente lo ha dado también todo. Pues a mí me ha encantado, vamos, no me lo esperaba que fuese tan wow, ¿no? Que fuese tan espectacular, pero era un demasiado cañero, la verdad, ha sido muy cañero. Los humos disparando para arriba, eso me encantó a mí, eso es guapísimo. Tenía una escalera con unos LED y en esa escalera pues acababan unas imágenes y eso, y estaba guapísimo. Bueno, y ahora os quiero enseñar una cosa. Aquí hay otro fan ya. Que es el origen de por qué estamos aquí. Cómo fue el proceso de compra de las entradas junto con todo. Vamos a ver, Iván y yo, el vídeo otra vez. Y lo estaréis viendo ahí también a la par para que veáis cómo lo emocionado que estaba. Y después del concierto, bueno, en el concierto estaba yo dándolo todo. Y bueno, vamos a ver el vídeo a la par, tanto vosotros como nosotros, aunque ya lo hemos vivido otra vez. Una, dos y... Bueno, pues estamos aquí comprando la entrada de Halsey a día... enfoca aquí. A día 29 de agosto. Ahí está Javier hablándome. No se enfoca, coño. Ahora. Ahora me está hablando por WhatsApp. Bueno, a 29 de agosto. Estamos a un paso. Ahí tenemos el precio, 172 euros. En fin. Y ahora continuamos y... Pedido confirmado. ¡No me lo creo! Estamos generando tus entradas electrónicas y dentro de poco podrás descargarlas. Te avisaremos en cuanto puedes descargar tus entradas. Bueno, no me lo creo, quedan dos semanas. Joder, pero ¿quién coño me está dando por WhatsApp? ¡Callao ya! Y no me lo puedo creer. Estoy ahora mismo súper feliz de la vida.
¿Quieres decir bueno, algo a los telespectadores? Bueno, no hace falta, ya lo estás diciendo. Bueno, para mí me quedan 2 semanas y pico para verla, pero vosotros ahora mismo, en la siguiente escena, estaréis viendo el viaje a Madrid, por lo tanto... Oh, quiero estar en el vídeo ya. Yo también voy. Y nada. Que sé que os alegro los vídeos. Y se acabó, nos vemos dentro de un clic. Wow. Y 2 semanas hace ya de eso. Y parece que fue ayer y... Sí, ¿no? Sí. Me ha encantado y volvería a ir sin ninguna duda y... Vamos, si vuelve a venir lo vamos a repetir. Bueno, y también hemos visto cómo se ha ido Halsey en el autobús, que pasado mañana tiene otro concierto en París, en Francia. Y ha sido muchas emociones juntas. Nos vamos ya a dormir, ha sido un día muertísimo, los pies... Yo no me los puedo cortar, si me lo pudiera cortar me lo cortaba ya. Así que muchas gracias por ver, por compartir este día que para mí es inolvidable y creo que el mejor del año, junto de los mejores. Y muchísimas gracias, Iván, por acompañarme. De nada, hombre. Nos vemos dentro de un clic y nada, hasta ahora. Venga, despídete, Iván. Adiós. Ya estamos aquí en nuestro último día. Como podéis ver, ya está todo pues recogido. Ahora tenemos mi maleta, la basura y la maleta de Iván. Ya está todo listo para irnos. Sí. Time's extended, never to return, never to feel whole. Isn't it so easy? Bueno, mirad chicos, estamos en Goya y nos hemos encontrado con el Wishing Center, donde vinimos a ver Star Wars hace ya un tiempecito. Ya siendo el último día, como no hay tantas cosas que hacer, porque ya lo hemos visto todo, de todas las veces que hemos venido a Madrid, esto y lo otro, pues hemos estado almorzando tranquilamente. Me he comprado las 2 figuritas de Star Wars que estáis viendo, tanto una de Grievous como de un Droideka, que uf, me flipan los dos y estoy in love. Por cierto, aprovecho ahora que me acuerdo que después se me olvida, un saludo muy especial a nuestro amigo José. Que venga José, muchas gracias por ver los vídeos y todo el rollo ese. Ya tienes tu saludo, así que venga, dame los 50 euros. Ay, José, me cagué. Ay, ay. Ya estamos aquí en el hotel con nuestras maletas. Y ahí está Iván. Son como las 8, el tren sale en hora y media, vamos orientando hacia la estación, lo cual es media hora, pero como vamos a pasar por el Retiro, pues daremos una vuelta y todo como de relax. Sí. ¿Sabéis eso que dicen de que lo improvisado es lo mejor? Bueno, pues en este viaje me he dado cuenta de que es cierto. No tenía intención ni de venir a Madrid otra vez, ni de ver a Halsey en concierto, ni de hacer nada de lo que hemos hecho. Y he de decir que me lo he pasado como un niño pequeño. Este viaje es inolvidable, y cada vez que lo recuerdo me saca una sonrisa. Y me deja con muchas ganas de volver a ver a Halsey, a Madrid, y sobre todo, de volver a viajar contigo, Iván. Muchas gracias.